Yo ahora estoy trabajando en el INTEF de asesor técnico docente, pero vamos, yo soy profesor de secundaria de sistemas electrónicos. Tengo una empresa audiovisual. Soy autor de varios centenares de temas musicales. Tengo algún documental por ahí funcionando. Y la idea es contaros un poco desde el punto de vista tanto del docente como desde fuera, qué es esto de la autoría y cómo tenemos que manejar como docentes todo el tema de licencias, que es algo que nos interesa en el momento en que nos vamos a poner a hacer recursos audiovisuales, recursos educativos. Como digo, es un tema que no está demasiado bien visto actualmente, pues porque muchas de las informaciones que recibimos, que nos vienen de los medios de comunicación, o fundamentalmente todo lo que nos viene, que tiene que ver con la autoría, son cosas como esta, por ejemplo, o esta otra, o esta, o esta, o esta, o esta, o esta. O sea, cuando resumo, es GAE. Todo lo que tiene que ver con temas de autor, normalmente es alguna noticia que nos habla de las cosas que pasan en la SGAE y ninguna es bonita realmente. Yo llevo en la SGAE pues desde que tenía 18 años, hace una buena tirada, y se supone que, por lo menos por mis amigos, decían que yo estaba muy obsesionado con todo lo que tenía que ver con la autoría. A mí realmente me interesa mucho el proceso de la creación, la magia que existe entre la idea que tiene una persona en la cabeza y la forma de representarla y que luego acaba siendo parte del imaginario de una cultura completa, ¿no? El cómo una idea acaba convirtiéndose en parte de nuestras vidas y normalmente en una parte agradable de nuestras vidas, ¿no? Una creación que haya hecho un autor que nos guste. Digo que a mí me decían que yo estaba obsesionado con esto de la autoría y yo el primer amor de mi vida lo perdí por esto mismo. Porque mi amor platónico con los 18 años, ya cuando me armé de valor y me fui para decirle que si esa tarde salíamos al cine, me preguntó, ¿pero eso es una cita? Y le dije, no, es original, se me acaba de ocurrir. Entonces, vale, no estáis dormidos. La idea de la charla, entre otras cosas, además de hablar de las licencias y todo esto, es el que nosotros como ciudadanos y sobre todo como educadores de los ciudadanos del futuro podamos tener nuestro propio discurso, por lo menos nos planteemos qué es eso de la autoría, qué tiene que ver con nosotros las licencias, qué es el copyright, todo este tipo de cosas que a lo mejor nos quedan un poco lejas si no las hemos analizado. ¿Qué son los derechos de autor? Pues los derechos de autor son los que posee cualquier creación artística, literaria o científica, desde el momento en que es generada por la mente que lo realiza. Bueno, pues los derechos de autor es eso, los derechos que tiene una obra desde el momento de la creación. ¿Y qué tipo de obra? Pues a nosotros nos interesan únicamente las obras artísticas, literarias y científicas. ¿Tiene derecho de autor una obra tecnológica o una obra? Sí, pues también lo tiene, pero ya no lo abarca. Los derechos de autor que vemos nosotros con la ley de la propiedad intelectual, sino que eso tendría que ver con lo que tiene que ver con patentes. Que curiosamente, supongo que todo el mundo es consciente que es fácil saltarse la ley de la propiedad intelectual y sin embargo es muy complicado saltarse la ley de patentes. Cualquiera podemos atentar contra la ley de la propiedad intelectual y sin embargo contra la ley de patentes es bastante complicado, a pesar de ser en origen vienen del mismo sitio. Interesante lo que dice la ley de cómo se cura en salud sobre qué tipo de soporte es el que está protegido por los derechos de autor. Dice, cualquier soporte tangible, intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. Son visionarios los que desarrollaron esta ley. Es interesante que habitualmente nosotros únicamente conocemos una faceta de los derechos de autor, que es la faceta patrimonial, pero los derechos de autor tienen otra faceta, que son los derechos morales.
Los derechos morales que tiene el autor por el hecho de realizar una creación son fundamentalmente cuatro. El primero, que llama la atención, es el derecho a poder divulgar la obra. Cuando uno crea algo, se supone que lo normal es que lo quiera divulgar. Pues no tiene por qué, ¿vale? Entonces tenemos un primer derecho a que nosotros hemos creado algo y no tenemos la propiedad sobre esa creación para divulgarla o no hacerlo. Una buena lectura para este verano a Paul Auster, el libro de las ilusiones que trata esto. Paul Auster, mola, ¿eh? Y aparte, hablando de esto. Segundo derecho, el de publicar con nuestro nombre o con un seudónimo. Los que hayáis estado ya buscando ahí, Alberto Martín García, con esos apellidos difícilmente en Internet podréis seguirme el rastro. Aparte, si vais buscando algo que tenga que ver con músicas o con audiovisuales, todo lo que yo tengo publicado es con seudónimo. No es que tenga nada que ocultar, pero desde un principio pensé que era mejor forma de hacerlo que con nombre, y más con el nombre que tengo. Derecho a tener, respetar la integridad de la obra que creas. A ver, decidme un caso en el que esto no se cumpla habitualmente. Todos los días, a cualquier hora, una cadena de televisión, si emite una película, mete entre medias los anuncios, ¿no? Pues eso es saltarse los derechos morales de aquel director y aquel realizador de cine que hizo la película para que se viera desde aquí, desde que salen los títulos hasta que se van los títulos. Sin embargo, se están constantemente saltándolo. Hay auténticas peleas en algunos países sobre ese derecho moral que no se respeta en ningún sitio, y en algunos países sí se considera, después de largas peleas. Este también es un derecho raro, el moral, el de retirar una obra si he cambiado de idea. Se mola. Yo solamente conozco un caso, y es el de una autora italiana que se llama Oriana Fallaci, que no sé, alguno sonará, que en los años 60 era una mujer muy liberal, que publicaba unas cosas muy hippies, muy bien, tal. Y, joder, en los años 90 se convirtió en algo rayando el fascismo y tenía suficiente dinero como para poder retirar todas las obras que había de la época, pagando la parte correspondiente a los editores de aquella obra para retirarlo, porque ya no estaba a gusto con lo que había escrito en aquella época. Bueno, tiene el derecho moral y si tiene la pasta lo puede hacer. Conocemos mucho mejor los derechos patrimoniales, que son el de reproducción, que es fijar de alguna forma la idea, el de distribución, que es habitualmente el de los textos, el de publicar ejemplares, libros sobre lo que has creado, el de comunicación pública, que es lo mismo, pero en vez de con textos, con audiovisuales, las copias, perdón, la retransmisión a través de televisión o de radio, de música, por ejemplo, y el de transformación, que es el derecho que más de uno desea que le toque, sobre todo aquellos que escriben libros y que cuando alguna productora audiovisual dice te voy a comprar los derechos para hacer la película, pues ahí están los derechos de transformación. Aparte de cobrar por la parte correspondiente de la reproducción, distribución, comunicación pública, si alguien quiere hacerse con los derechos para hacer una transformación y hacerlo en cine, pues ahí entran los derechos de transformación. ¿Qué obras están protegidas por derechos de autor? Es mucho más sencillo decir, ¿qué obras no están protegidas por derechos de autor? Esas son las que están protegidas, salvo los textos jurídicos y algunos textos administrativos, todo está protegido por derechos de autor. Los informes forenses, por poner un caso, están protegidos por derechos de autor, ¿vale? Los programas, las películas, cualquier cosa está protegido por derecho de autor. Bueno, ¿y quién gestiona los derechos de autor? Pues la idea es que está en que el autor se tiene que dedicar a trabajar para hacer creaciones y cede a un tercero, a una entidad de gestión, el que esté pendiente de quién utiliza sus creaciones para, en su caso, recaudar, en su caso, decir, oye, esto no lo puedes hacer porque atenta contra los derechos morales.
todas las obras hasta el siglo actual, hasta el siglo XXI, desde el siglo XVIII, casi todas, tienen el copyright, el simbolito este, o en su momento lo han tenido. Ahora vamos a ver el tienen o lo han tenido, el por qué. ¿Es lo mismo copyright que derecho de autor? Pues según la RAE sí, pero realmente no es exactamente lo mismo. Los derechos de autor, tal y como los conocemos, vienen de dos vertientes diferentes. Una es la vertiente europea, fundamentalmente francesa, y la otra es la angloamericana. La francesa europea considera los derechos morales al mismo nivel que los patrimoniales, mientras que la inglesa y americana fundamentalmente se preocupa por los derechos patrimoniales, no le importan tanto los derechos morales. ¿Qué pasa con los derechos de autor entonces que tienen? ¿Qué pasa con los materiales que tienen copyright? ¿Podemos utilizarnos? En principio, no se puede utilizar ningún material que tenga copyright a menos que tengamos la autorización por escrito de el autor o el editor. Eso es una mala noticia, ¿vale? Para todos los que queremos usar materiales y que nos dedicamos a hacer materiales utilizando algún tipo de recurso que tengamos por ahí, pues es una noticia horrible. La buena noticia es que el último párrafo que pone ahí, existen ciertos límites a los derechos de autor que ahora vamos a ver cuándo podemos utilizarlos. Vale, tenemos el copyright. Segunda posible licencia que puede tener un material. La segunda es el dominio público. ¿Qué obras pertenecen al dominio público? Pues en España todas aquellas en las que el autor haya fallecido hace más de 70 años. ¿Vale? Eso pues descorazona un poco, ponerse a pensar, a ver, joder, este tío se podía haber muerto 10 años antes, porque ahora no puedo utilizar yo para mi obra. A ver, trabajándolo bien nos puede venir bastante, puede ser bastante interesante para algunas de las obras que queramos hacer. ¿Qué ocurre con el dominio público? ¿Puedo utilizarlo? Sí, lo puedo utilizar. ¿No tiene ningún derecho esa obra? Sí, sigue teniendo los derechos morales. Tengo que tener cuidado con, pues eso, pues a no desvirtuar el carácter de la obra, fundamentalmente, pero no tengo por qué pagar ninguna cantidad, ni existe una entidad que gestione los derechos que me pueda exigir algo de dinero por el uso de esto. Copyright, dominio público, ¿existe alguna otra forma de licencia que yo tenga que conocer? Pues sí, desde el 2002, bueno, incluso un poco antes, con todo lo que es Internet y el trabajo colaborativo y el, bueno, pues la ampliación de miras que supone toda esta forma de trabajar, existe lo que se llama el copyleft. El copyleft, el left por contraposición al right, ¿no? Es una forma de entender la creación de otra manera. Es una forma de pensar, bueno, yo lo que voy a crear lo voy a poner a disposición de la gente, no voy a ser tan restrictivo como ocurre con el copyright, y fundamentalmente lo más habitual es no pedir ningún beneficio económico por utilizar esos materiales. Dentro del copyleft, la licencia más habitual que conocemos nosotros es lo que se llama el Creative Commons. Supongo que os suena a todo el mundo con el simbolito CC que vamos a ver ahora, ¿vale? La licencia más extendida es esta. La que vamos a utilizar en Lorrea es algún tipo de Creative Commons, y a lo largo de esta semana vosotros vais a escoger qué tipo de las múltiples licencias que tiene Creative Commons es como queréis hacer la edición. Nosotros os podemos sugerir, pero vosotros podéis hacer lo que queráis, que por eso sois mayores. El Creative Commons es muy sencillo, aunque a la gente se le complica mucho la vida. Es muy sencillo entender qué tipo de licencia quiero aplicar yo a mi documento, porque únicamente tenemos cuatro cartas con las que jugar. Con esas cuatro cartas podemos hacer seis tipos de licencias diferentes, pero en principio son cuatro cartas que, si se entienden desde un principio esas condiciones, los seis tipos de licencias salen rapidísimamente. La primera carta, la primera condición, es la de la atribución. Siempre que yo vea el monigote ese, lo único que me está pidiendo, si solamente tengo eso,
Lo único que me está pidiendo el autor es que si utilizo su obra, la referencie, indique quién es el autor. Pero puedo utilizarla con fines comerciales, trozos de la obra, no tiene por qué ir incompleta. O sea, es una licencia muy abierta que me permite hacer muchísimas cosas. Únicamente me obliga a indicar quién es el autor, ¿vale? Segunda condición. La segunda condición es esta, que yo creo que queda clara con el símbolo. Yo puedo utilizar la obra que el autor pone a mi disposición, copiarla, distribuirla, hacer lo que quiera con ella, siempre que no sea con fines comerciales. ¿Vale? Fácil de entender esta también. La tercera, el autor me permite hacer cualquier cosa, salvo siempre que respete la integridad de la obra, siempre que no haga obras derivadas. Bien, ya llevamos tres, que no son especialmente complicadas, y la cuarta, que tampoco es muy complicada, es que el dueño de la licencia lo que me obliga es, si me pone este símbolo, es a que yo licencie obras derivadas de la original con el mismo tipo de licencia que el autor primero ha creado. Es decir, si yo voy a utilizar este material y me indica este signo, el material que cree yo tiene que llevar este mismo tipo de licencia. Jugando con estos cuatro palos, yo tengo los seis tipos de licencias que aparecen aquí, que son muy, muy sencillos. La más abierta, la que no tiene nada, es, como hemos dicho, si solo aparece el monigote, es que solamente tengo que citar al autor, no preciso más. Si me dice esto, es que tengo que citar al autor y que las obras que yo haga derivadas con que partiendo de esta, tienen que tener la misma licencia, el mismo tipo de licencia que la original. En este caso, tengo que citar al autor y que la obra tenga la misma licencia. Si me encuentro con esto, tengo que citar al autor y no puedo hacer uso con fines comerciales de la obra, tanto de la original como de las posibles modificaciones que realice yo a las obras derivadas. Si me encuentro con esto, tengo que citar al autor y puedo utilizar la obra completa, pero no puedo generar obras derivadas de la obra original. Esta es bastante más restrictiva, no puede ser con para uso comercial, y el tipo de licencia que yo dé a la obra que voy a hacer tiene que ser del mismo tipo de la que parto. Y la última, de los seis, no se permite el uso comercial de la obra original ni generación de obras derivadas. Si os dais cuenta, hemos ido de una que me permite hacer casi todo a otra que me permite hacer bastante menos cosas, pero en ningún caso estamos hablando de que nadie me vaya a cobrar nada por utilizar esto, cosa que no ocurre con el copyright, donde en principio, si no tengo, tengo que solicitar unos permisos y además lo normal es que me pidan una contraprestación económica por utilizarlo. Entendemos la diferencia entre lo que es copyright y lo que es copyleft, y vamos a ahondar en esto durante estos días para que veamos las licencias que nosotros vamos a tratar de poner a nuestros materiales. Aparte de estas, hay una licencia más que se está incorporando ahora al Creative Commons, que es esta otra, que es Creative Commons Dominio Público. No es que tengamos que esperar los 70 años a que se muera el pollo para ponerlo, sino que el autor directamente, si pone esto, es que no quiero ni siquiera que me reconozcan la autoría. Desde el momento en que yo hago la creación, lo dejo abierto y podéis hacer con ello lo que os venga bien, sin necesidad de citarme. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí queda más o menos claro todo esto? Vale. Un REA para que fuera lo más abierto posible, ¿cómo consideréis vosotros que debería, qué tipo de licencia debería tener? ¿Esta? Sí, hombre, desde luego esta es la menos restrictiva de todas. Esta es el sumum de... Este es un lujo de licencia. ¿Cuál pondríamos, Cristina? La de la atribución, yo creo que como mínimo deberíamos poner la de la atribución. A mí siempre me parece que un trabajo tiene que estar la persona que lo ha creado, tiene que haber un cierto reconocimiento. Es una tarea que cuesta un trabajo, pues que menos que te lo reconozcan, ¿no?
Mucho más restrictivo que el BAE no le pondría. Lo habitual suele ser en las obras de recursos educativos abiertos, suele ser un BAE-SA, y que las obras que yo haga tengan el mismo tipo de licencia. Bueno, hemos visto entonces los tres tipos que tenemos: el copyright, el dominio público y las licencias copyleft, fundamentalmente Creative Commons. Vamos a esa parte que hemos dicho de que dentro del copyright tenemos algunas limitaciones que nos permiten utilizar material con derecho de autor, con copyright, dentro de ciertos márgenes. Contra la ley de la propiedad intelectual se contraponen otra serie de casuísticas, que son la defensa de los derechos fundamentales, la salvaguarda de la competencia, el interés público y las imperfecciones del mercado. ¿Qué quiere esto decir? Pues que está muy bien que el autor obtenga contraprestaciones por la obra que realiza, pero también está muy bien que la cultura sea lo más general posible, que llegue al mayor número de personas, sean cuales sean sus condiciones económicas, y varias casuísticas más. Desde el punto de vista nuestro como docentes, ¿cuáles son esas limitaciones de la ley de la propiedad intelectual? Pues el artículo 32 de la ley de la propiedad intelectual, que es una ley ya antigua, del 96, que con lo que adelantan los tiempos con Internet y todo esto, 96 es algo muy antiguo, ha tenido ya 5 modificaciones la ley de la propiedad intelectual desde entonces. Bueno, pues lo que dice el artículo 32 es que existen ciertas limitaciones en el ámbito de la docencia, que es el que nos interesa a nosotros. ¿Qué limitaciones son estas? Pues la fundamental es que tenemos el derecho a cita. ¿Qué condiciones se tienen que dar y qué me permite ese derecho a cita? Pues las condiciones son que estemos trabajando en el ámbito de la enseñanza reglada. Es decir, yo ahora mismo aquí no podría ampararme en el derecho a cita, ¿vale? O que estemos haciendo una investigación universitaria. Ninguno de los dos casos se me da, no podría ampararme en el artículo 32 para utilizar material con copyright. ¿Qué más cosas me solicita el artículo 32 para que yo pueda utilizar material con copyright? Pues que yo puedo utilizar una fracción, un fragmento de una obra con derechos, siempre que no exceda el 10% del tamaño de la obra. Yo ahí siempre me pregunto si en una fotografía me tengo que quedar con un cacho. Porque de un texto está claro que, o de una canción está claro que, pero de una fotografía está un poco... La segunda cosa que me piden es que no vaya a generar beneficios económicos con esa cita. Bueno, si estoy en el ámbito educativo, en principio puedo meterme con ello. Otra cosa que me pide, y eso es de cajón, que cite al autor. Y la última, que la obra que vaya a utilizar ya haya sido divulgada. Lo más restrictivo de este derecho a cita es que nada de esto me sirve si el material que yo voy a utilizar, el que voy a utilizar referenciando, es un libro de texto. O sea, yo puedo coger aplicarme el derecho a cita de un tema comercial, de un libro publicado de García Márquez de hace 15 años, pero no puedo hacer eso mismo con un fragmento de un libro de texto. Esto dice mucho sobre quién dictó la ley y quiénes son los lobbies que gobiernan en algunas ocasiones. Sobre eso podemos hablar en otro momento. Aquí está resumido esas limitaciones que nos comenta el artículo 32. Se entiende por fragmento de obra o un extracto o porción poco relevante. Es más, la ley llega a hablar incluso del 10% en un tramo de esto. Si hacemos esto, los autores o editores no tienen derecho a remuneración alguna. Os dejo en el documento que os podéis bajar en Moodle cuál sería la forma de, cuando yo vaya a utilizar un material, qué preguntas me tengo que hacer y cuáles me tengo que responder para ver si ese material lo puedo utilizar o no lo puedo utilizar.
Está bajado de esta dirección, ugr.es, y como si fuera un diagrama de estos de informática, donde si me respondo sí voy por un sitio, me respondo no voy por otro y cierro y tal, de una forma bastante esquemática nos dice cómo tenemos que hacer para entender si una obra la puedo utilizar o no la puedo utilizar en función de las licencias que tiene. Es fácil de seguir, de todas formas estos días, como vamos a estar constantemente hablando sobre esto, lo podemos traducir. Pero en el fondo son siempre las preguntas. ¿Está exenta la obra de derechos? ¿Pertenece al dominio público? Sí, la utilizo, ¿no? ¿Que no pertenece al dominio público? ¿Tiene derechos? ¿Es copyright o son copyleft? Si es copyleft, miro qué tipo de atribuciones me está solicitando. ¿Qué es copyright? ¿Me puedo amparar en el derecho a cita? Todo este tipo de cosas que estamos viendo resumido en un único esquema. El resumen fundamental sobre esto. Podemos utilizar, lo pongo así con una interrogación, una obra huérfana. No hemos dicho que una obra huérfana es aquella que no sabemos quién es su autor. ¿Vale? ¿Pensáis que actualmente pueden existir obras huérfanas? Pues sí, sí las hay, y muchas, muchas. Entonces, si con buena fe, dice el convenio de Berna, y amparándose en la buena fe, yo he hecho una búsqueda y no he encontrado quién es el autor de esta obra, puedo utilizarla, ¿vale? Quienes más aprovechan de esto son las bibliotecas y los centros de investigación, que son los que se encuentran montones de legajos que no saben de quién son y dicen, bueno, pues esto puedo utilizarlo sin problema. Puedo utilizar una obra del dominio público siempre que respete los derechos morales. Puedo usar obras con licencia Creative Commons siempre que respetemos la naturaleza de la licencia. Esas seis diferentes licencias que nos hemos ido encontrando estudiando los símbolos que aparecen. Esto es muy importante. Si una obra no tiene ninguna señal que indique qué tipo de licencia tiene, tiene copyright. ¿Qué tiene copyright? Dime. Yo voy a una página web, me voy a la parte de abajo de la página web para intentar ver qué tipo de licencia tienen los documentos que aparecen allí. No veo ningún símbolo que me diga nada sobre la licencia. Bueno, pues esa página tiene copyright y me tengo que atener a lo que hay. ¿Que quiero utilizarlo? Bueno, pues entonces me amparo en el derecho a cita y si cumplo todos los requisitos para el derecho a cita, voy y utilizo con mesura lo que hay ahí. Ahora vamos a ver, en función de las preguntas, iremos respondiendo casos. No podemos usar una obra que tenga copyright, a menos que tengamos la autorización del autor o al menos que nos amparemos en el derecho a cita. Otra cosa importante, no puedo incluir en un recurso mío algo que tenga copyright, en principio, si no quiero ampararme en el derecho a cita, pero sí puedo enlazar. A mí hay una cosa que me interesa mucho, hay una página que es muy interesante, que esa página tiene su copyright. Bueno, yo lo que no voy a hacer va a ser cogerme materiales de esa página y meterlos en la mía. Pero lo que sí puedo hacer es contar en mi página lo que quiere y decir, y esto mola mucho y lo podéis ver aquí. Meto el enlace y voy a esa página. Con eso no estoy quebrantando ninguna normativa de la ley de la propiedad intelectual. Tenemos que acostumbrarnos a que suele ser más interesante enlazar que embeber. Hay un problema, que a veces los enlaces se pierden. En el momento en que una página, pues dejamos de pagar el dominio o lo que sea, pues vamos a poder perder aquello. Pero desde el punto de vista legal, nos curamos en salud siempre que redirijamos a una URL y no capturemos y no lo carguemos en nuestro recurso. Otra cosa importante, y esto es bastante reciente, todas las reglamentaciones de todos los países europeos, todas las leyes de propiedad intelectual que tienen los países europeos, dependen de la ley europea sobre propiedad intelectual. Cuando muchas veces nos dicen eso de que si es que Europa, elegir el Parlamento Europeo tampoco vale para nada, no sé qué, pues hay una serie de casos en los que sí. Por ejemplo, el rollo medioambiental se lleva desde Europa. Y otro de los ejemplos es
todo lo que tiene que ver con la autoría, la ley emana de Europa y se adapta en los países. Pues la última modificación de la ley de la propiedad intelectual europea viene de marzo de este año. Y es, y supongo que lo habréis leído en algún lado, tanto para los kioscos de prensa, los recopiladores de noticias, ¿vale? Que no nos interesan tanto, pero a nosotros lo que sí nos interesa es que son responsables de que se cumplan los derechos de autor a todas las plataformas donde se cuelgan contenidos. YouTube es el responsable de cerciorarse de las licencias de todo lo que se sube ahí arriba y de comprobar que se cumple la legalidad. Por lo tanto, cualquier material que desde marzo utilicemos nosotros subido a YouTube, si lo enlazamos, estamos cumpliendo la legalidad porque el garante de la legalidad de aquello no somos nosotros, sino que es YouTube. Eso va a cambiar bastante la forma en cómo se manejan los derechos en este tipo de plataformas, donde mientras que antes era el autor el que tenía que ir persiguiendo a la plataforma para decirle, macho, que me acabas de subir algo que tiene derechos, que es mío, que me tengo que recaudar de ahí porque tú no. Ahora no, ahora es, si lo has subido, tú, es porque tú estás garantizando que ya tienes un contrato conmigo para poderlo subir, o porque esto es libre, o porque esto es lo que sea. Si ocurre cualquier problema, tú como YouTube, o como Vimeo, o como la plataforma que sea, vas a ser el responsable de estar saltándote el derecho de autor, y va a ser contra ti, contra quien voy a ir, y no contra el que lo esté utilizando. ¿Esto está claro hasta ahí? Ahora voy a dejar tiempo para un par de preguntas. La siguiente cosa importante que me gustaría recalcar es que todo lo que utilicemos nosotros en nuestros materiales debe estar referenciado. Ya hemos dicho antes que es importante decir quién es el autor de los materiales que estamos trabajando. Pero no solo es importante para resaltar quién es el autor, sino también para darle un pozo, darle carácter a la obra que estamos realizando. Siempre que citamos algo, yo creo que gana en entidad aquella que estamos realizando, aquel recurso que estamos haciendo. ¿Cómo se referencia? Pues es un coñazo de cuidado. O sea, una de las cosas más aburridas y más pesadas que hay cuando estamos haciendo un recurso es referenciar. Yo no voy a ir caso por caso diciendo lo que hay. Lo tenéis en el recurso, que os lo podéis bajar, lo tenéis ya en la plataforma Moodle. Existen solamente en Europa unos 20 sistemas de referenciación y cada uno es diferente. 20 sistemas en el que uno dice, la fotografía para referenciarla hay que hacer, decir tal, 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 tal. Bueno, yo me he quedado con el más usado y os lo he dejado ahí puesto, el cómo se referencia un texto, una imagen, un tema musical y una película. ¿De acuerdo? Cuando estéis haciendo vuestro recurso educativo, pues bueno, vais ahí, miráis qué es lo que hace falta y siempre que podáis, seguís el esquema que está solicitando la forma de referenciar que os dejo ahí referido. Para acabar mi parte, porque quería ser lo más corto posible por lo que viene luego. Ya digo que es tan importante el conocer qué tiene que ver con la autoría como el que reflexionemos un poco sobre lo que es el hecho de la autoría, tanto como autores como para que los chavales que están un poco descolocados sepan de qué va un poco esto de la autoría. El conocimiento se acaba obteniendo normalmente cuando nos hacemos preguntas. La hostia es cuando las sabemos responder, y sobre todo si son respuestas que han salido de nosotros. Pero solamente con que nos hagamos preguntas ya es importante para adquirir conocimiento. Yo planteo una serie de preguntas que no voy a contestar, pero que sí que me gustaría que vosotros pensarais. ¿Tiene lógica remunerar a los creadores? ¿Cuál es la cantidad que debería remunerarse? ¿Tiene sentido que existan plazos para que algo pase al dominio público? ¿Tiene lógica eso de que tengan que pasar 70 años para que desde que un tío se muere para que la obra pase al dominio público? ¿Podría ser mucho antes? ¿Podría ser esto de por vida? De por vida de la tierra, no de por vida del tío que se ha muerto.
¿Conocemos algún otro tipo de patrimonio o de derecho que tenga una fecha de caducidad? ¿Debe prevalecer el interés público, por ejemplo, la necesidad de que la cultura llegue a todo el mundo con respecto a los derechos fundamentales, como es el derecho de la propiedad intelectual? ¿Conocemos algún otro tipo de derecho o alguna faceta social en la que se contrapongan estos dos derechos, el interés público y una ley, un derecho fundamental? Tal y como está la tecnología, ¿se puede proteger los derechos de autor? ¿El autor tiene que dedicarse solamente a trabajar su obra o podemos tener creadores profesionales podemos prescindir de los creadores profesionales? Porque ahora, ya que podemos crear todos, pues hombre, a lo mejor no tiene sentido que haya alguien que solo se dedique a esto. ¿Tendríamos el mismo tipo de obras si, en vez de que el autor cobrara por su obra, pues fuera una obra creada por un mecenazgo público o privado, como ha pasado durante buena parte de la historia de la cultura? ¿Es bueno edificar una sociedad en una cultura creada en plan hobby, donde no haya creadores profesionales? ¿Todos los países tratan los derechos como los tratamos nosotros o como estamos acostumbrados a ver nosotros cómo se tratan aquí? ¿Es importante el peso que tiene la propiedad, perdón, la industria de la creación en un país? Esta fue una que puse después de que mi padre casi le diera un infarto cuando le dije que me iba a dedicar a crear. ¿Cuáles son los motivos para que entre nosotros ser creador esté unos puestos por debajo de ser narcotraficante en la línea? Son una serie de preguntas que es interesante que nos planteemos y si le buscamos alguna respuesta original, que no sea el estereotipo habitual al que venimos respondiendo, pues yo creo que merece la pena. Y ahora dejamos tiempo si queréis alguno de, oye, ¿y qué de lo mío? Que yo voy a utilizar esto no sé dónde, ¿se puede hacer esto? Si no, 5 minutitos tenemos, ¿verdad?, para poder responder. Si queréis alguna aclaración sobre, cuéntame. Lo normal es que la obra huérfana tú no te la has encontrado, sino que te las has encontrado en una biblioteca, en los fondos documentales de una biblioteca o en una investigación. Entonces, lo que sueles hacer es indicar de dónde la has sacado. Si de buena fe no has encontrado quién es el autor, se indica que es la URL y sin más. Y si no se has encontrado el autor, puedes poner perfectamente al lado obra huérfana. Lo mismo te llevas un susto, en alguna ocasión alguien te dice que no huérfana, que esta es de. Pero bueno, estás actuando de buena fe. ¿Alguna pregunta? Javier, ¿puede ser? Quique. Quique. ¿Quién salvaguarda los derechos de las Creative Commons? Perdón, ¿los derechos? De las Creative Commons. Bueno, existe un organismo llamado así, Creative Commons, que es una organización supranacional que claramente no se sabe muy bien quién la maneja. Estamos en Internet, en el mundo de qué, y que es quien dicta las normativas, quien hace las modificaciones y a quien puedes solicitarle amparo en caso en que tú veas que tu obra está siendo modificada de una manera que no quieres. Y sé de buena tinta que si tú vas a ellos diciéndole, oye, hay una página que está utilizando con una licencia diferente a lo que yo le he permitido, se ponen en contacto y piden modificaciones. Si entréis en Creative Commons, además es una página curiosa porque
tienen traducidos párrafos y otros no tienen traducidos. Es una cosa que depende mucho de los usuarios para que acabe siendo internacional y multinacional. Y bueno, pues parece un poco chapuza en algunos aspectos, pero sí funciona bien. ¿Más cosas? Dime. Sí. Pues hay una sección segunda de... actualmente pueden actuar contra ti de dos maneras, por lo civil y por lo penal. De forma que si tú eres una persona que está saltándose de forma particular la ley de la propiedad intelectual, lo normal es que te avisen y te digan, oye, estás haciendo esto, y tú cambies y modifiques lo que has hecho. Si has cogido un fragmento de algo, no sé qué, lo retires y no haya más problema. Nosotros, yo en el INTEF he tenido ya bastantes llamadas en un momento en que me estuve haciendo cargo de cosas que tenían que ver con recursos educativos, de editoriales que te demandaban y la justicia te decía... Directamente la editorial no iba al INTEF a decirle, oye, que tenéis unos documentos de alguien que ha colgado algo en vuestro repositorio diciendo que directamente te llamaban de un... No sé si sería un juzgado, ¿de dónde sería? ¿Tienes unos materiales que...? Bueno, decía, no te preocupes, yo lo retiro o quito el enlace o hago lo que sea y con eso es suficiente. Normalmente la ley no entra... Vamos, los juzgados no entran a saco hasta que no hay hasta que no hay una forma de sacar dinero de eso que tú tienes ahí. No tienes un beneficio económico de... Hace dos semanas ha sido el juicio de los de series Pepitos o series Yonkis o uno de estos, ¿no? Que en primera instancia han salido absueltos. Que en primera instancia van a salir absueltos, pero cuando esto, después de pasar por el Superior de Justicia o llegue a Europa, van a ser sancionados. Si tú no tienes un beneficio económico, no pueden hacer nada fuerte contra ti. Sencillamente que te obliguen a retirar los contenidos. ¿Más cosas? Dime. A ver, mi pregunta, más que una pregunta, no sé si es una reflexión o no sé lo que es. Por ejemplo, yo tengo un blog en el que escribo relatos. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos ahí nuestras licencias de Creative Commons y tal, y recibimos muchas visitas de Latinoamérica. Entonces, la otra chica y yo con la que escribimos, bueno, las dos que escribimos relatos, a veces nos preguntamos, bueno, no podemos, por ejemplo, enterarnos de que alguien, imaginaos, en México, pues coge uno de nuestros relatos y lo presenta igual o cambiándole 4 comas y 4 puntos en un concurso de relatos de Latinoamérica. Y me pregunto si en realidad podría pasar lo mismo. Quiero decir, a lo mejor nosotros creamos recursos aquí educativos fantásticos y maravillosos, pues alguien en Latinoamérica, no vamos a estar mirando todas las editoriales si resulta que están haciendo los mismos recursos que nosotros. Ya, pero en este caso el problema está en que los recursos que hacemos nosotros son abiertos. Estamos cediendo la mayor parte de los derechos, salvo el de atribución, los estamos cediendo. En el caso del blog, si me dices que lo estás haciendo también Creative Commons, en principio también lo estás cediendo. La autoría no, eso está claro, la autoría no. Sí, siempre que te des cuenta, pero es muy difícil en el mundo en el que estamos, tú te enteras de que han ganado un premio, porque el premio sabe, y claro que puedes ir a saco, y más, como hablamos, por la organización esta de Creative Commons, que tiene que demostrar que aquello es esto. Pero si no, no tienes forma de saberlo. Dime. Espera. ¿Me dais tiempo a llegar? Es fundamentalmente porque como sí, esto se graba para que quede registrado para sí, los que lo vean. Si lo aplicamos de una manera muy estricta, como profesores que estamos infringiendo la ley continuamente. Es muy fácil. Si solo fuera esa... Sí, ya, pero ahora estamos en esta. Incluso para crear un REA
buscas un material en internet, una fotografía, y si realmente vamos estricto, al final va a quedar muy pobre porque todo tiene derecho. No sé, yo me planteaba hasta el ejemplo del artefacto digital de presentación, que además era una cosa que está en una plataforma cerrada, que bueno, luego otro la puede copiar y ponerla pública. Y yo me lo planteo, si lo quiero hacer bien, no me da tiempo. Si quiero estar citando cada cosa, unas fotos eran mías, otras las cogí de aquí, que no se tiene que hacer, pero bueno, siempre, si vamos en plan estricto, yo no haría nada, me asusta, porque es como que nunca voy a conseguir que sea legal del todo, ni haciendo un REA. ¿Cómo podemos...? Bueno, pues es el compromiso que deberíamos de saber. A lo mejor no llegar tan lejos, pero sí hacerlo bien. Intentar hacerlo bien hasta donde lleguemos. Sí, y a mí con eso me pasa como con la modificación del año anterior, del año pasado, de el tratamiento de las bases de datos de la... Ay, ¿cómo se llama? La protección de datos, eso. Como no nos paremos a pensar qué es lo que hacemos nosotros en las aulas con las fotografías, los vídeos de nuestros chavales, estamos constantemente infringiendo la ley. Y ahí, saltarse la ley de la propiedad intelectual, os puedo asegurar que normalmente no pasa nada. Lo que está habiendo ahora con la ley de protección de datos no es tan fácil. En especial, supongo que habréis visto que vuestros directores están cardíacos con el tema, porque ellos son los responsables últimos de... Y bueno, en esto pasa lo mismo. Si cada vez que yo hago una foto a un alumno mío voy a tener que recordar si su padre y su madre me han firmado la autorización para... Pues si quiero hacer las cosas bien, tienen que ser así. Y si no me quiero meter en un problema y meter en un problema a mi director, tengo que hacerlo así. Yo en este caso haría más o menos lo mismo. A lo mejor no llegar tan lejos, a lo mejor por el hecho de poner esta foto que quedaría pelotuda en mi documento, bueno, pues si no la puedo poner, no la pongo. Si es que... a lo mejor tengo que pensar, darle un punto más a mi coco y decir, yo voy ya siempre con una cámara de fotos y la mayoría de las cosas que veo me pueden venir bien, esta foto seguro que me viene bien para acá, y si ahora podemos hacerlo en cualquier caso, y la foto, el vídeo o lo que sea, pues pensar que somos Leonardos en potencia y que a lo mejor podemos hacerlo mejor sin necesidad de tener que tirar de cosas que sí que me están obligando a... ¿Que es justa la ley tal y como está? No lo sé, no me preocupa, pero lo que sí sé es que está ahí. Y que si no me la quiero saltar, pues que lo puedo hacer de otra manera. Dime. Y yo estoy pensando en una página web que es bastante conocida, que lo que hace es que toma contenidos de las páginas de otras personas, las publica como si fueran suyas continuamente sin referenciar. Ante este tipo de situaciones, ¿denuncia penal? Es denunciar, claro. Porque yo, por ejemplo, cuando ha tomado contenidos que son míos, pues sí que le he escrito y tal, pero continuamente está cogiendo contenidos de otras personas. No, eso, en el momento en que se denuncia, que hay una serie de denuncias... ya no se trabaja de la misma forma, ya no es como que una persona diga, un zumbao que está denunciando, no, ya cuando hay varias denuncias simultáneas se trabaja de otra manera. Y ya te digo que la sección segunda de que se encarga de tramitar todo esto no es algo muy rápido, pero sí es algo bastante efectivo a la hora de solicitar a quien esté incumpliendo la ley el rollo de quitarlo. ¿Alguna cosa más? Te quería preguntar, ¿existe alguna base o página que te asegure de que todas las imágenes que tiene o toda la música no tiene licencia? Yo me iría siempre, si estoy trabajando con Chrome, a la pestañita que me indica, a ver cómo es que me acuerde yo. Hay una que me permite ver el tipo de licencia que tiene el material con el que estoy trabajando, que es propiedades del documento. En propiedades del documento hay uno que especifica si es libre de derechos, si me permite reutilización, si tal. ¿Qué pasa? Que yo cuando meto el término Beatles, así en general, imágenes, me salen 645.000 millones de imágenes de... Si le digo restringido para utilizar libre de derechos, me salen dos. Bueno,
si quiero cumplir la ley, utilizo esas dos. Aún así, el miércoles va a haber una ponencia sobre repositorios, donde encontrar repositorios con estos tipos de licencias. ¿Vale? Para que... En el caso de la música, que también es restrictivo, se hablará de ello, pero es conveniente tener un banco de músicas, hay bastantes bancos de músicas accesibles, que acaban siendo repetidos y que se acaban escuchando muchas veces, pero bueno, lo estamos haciendo legalmente. Sí. 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 Es increíble cómo en cuestión de segundos, o sea, no llega a 20 segundos, cómo detectan las arañas de YouTube que un contenido tiene derechos y te lo retira. Y lo malo de eso es que si lo haces, si tú tienes tu canal y lo haces varias veces, acaba perdiendo calidad tu canal y te lo acaba incluso cerrando en un momento dado si lo has hecho varias veces. Lo que comentaba antes de la la modificación de los derechos de la ley europea, puede que venga bien a la hora de tirar de materiales que están en YouTube diciendo que sois vosotros los que estáis publicando esto y se supone que ya estáis pagando por la utilización. ¿Hay alguna orden o es que como estás escribiendo, no sé si lo has dicho, en la que se explique lo que has dicho de las referencias que está recogido en la presentación? ¿Hay alguna orden o es simplemente tradición que se hace por apellido? ¿Me explico? Para referenciar, sí. No, te digo, hay del orden de 20 maneras diferentes, de 20 códigos diferentes de referenciación. Yo me he quedado con el que más me gusta y el que menos trabajo da, aún así da bastante trabajo. Ellos tienen su propia normativa. Sí, es... De buenas prácticas. Pero es más aburrido incluso que la normativa convencional. Y ya es bastante. Dime. No encuentro la pestaña propiedades. ¿Nos puedes poner un ejemplo de cómo lo harías? ¿Tenemos internet? Sí. ¿Cómo cierro yo aquí? Aquí. Si vamos a imágenes, aquí en herramientas, derechos de uso, o por ejemplo, etiquetada para reutilización con modificaciones. Todas esas podría usarlas de forma legal, sin más que referenciar de dónde han sido extraídas. Habitualmente me va a venir una serie de textos que me ayudan a esa referenciación. ¿Te queda claro? ¿Vale? Pues cualquier otra cosa que tengáis sobre esto y que yo pueda contestar a lo largo de la semana, os puedo ir contando. Y ahora dejo paso a Pablo para la segunda ponencia de esta tarde.